Seguramente lo habéis probado porque es que casi todo el mundo tiene sin tiempo para explicaciones, pero es que es como que no hay tiempo para explicar lo chetada que está este arma, y seguro que lo sabéis, pero es en plan, wow. O sea, cuando saca la ventaja es como si tuviese aimbot, como si un hacker estuviese disparando a través del portal. Y ya se acabó la intro, ¿vale? No voy a liarme mucho con ellos, solo os voy a adelantar que hay unas rachas de 10, o al menos una, porque es que se me fastidiaron varios gameplays que me di cuenta más tarde de que estaban fastidiados. Ahí habían varias rachas de 10, pero veréis algunas bajas, una breve review del arma y resumiendo, está increíble. Vale, no digo que sea el top de los tops de los tops, pero top 3 mejores armas PvP diría yo. Es fijo que se ven las pruebas. Vale, ya está de review, vamos a ello. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios para Beyond Light, vale, desde subir de nivel hasta obtener los nuevos exóticos, completar la campaña, los nuevos armas pináculo y mucho más, hasta incursiones. Así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar y tenéis un link abajo en la descripción. ¿Qué? ¿A qué estamos jugando, cazador, tío? Venga, date prisa porque es que hay que empezar con estas rachas. Hay que empezar ya. Uno. Wow. Espera, es que estamos aquí más rodeados que imposible. Esta partida, tío, está empezando un poco lenta, pero vamos allá con mi racha de 10. O sea, si estáis viendo este gameplay es porque hay racha de 10. Así de claro. O de 12. Ni los snipers. O sea, eso está cerquísima, la verdad. Pero ese pinche sniper ahí me ha metido un quick. Vale, güey, venga, vamos. Vamos rápido, tío, en serio. Porque es que esto está yendo muy lento, tío. Está yendo muy lento y no puede ser. Vale, es el mismo. Vamos, por favor, vamos. Vale. Aquí no se pierde la esperanza. Aquí vamos a sacarnos en rachas. Venga, vamos a empezar a contar. Llevamos uno. Vamos al siguiente, ¿dónde estás? Claro que eras un escopetero viniendo así corriendo. Dios, está todo lleno de escopeteros. A ver, bueno, todo está lleno de escopeteros en general esta temporada en disputa ya. No es sorpresa. Ahí está el escopetero esperando su momento. Pues parece que no era escopetero o que no quería usar la escopeta en ese momento. Toma doble, vamos a por la triple. Toma triple, vamos a por la quad. ¿Dónde estás? Espera, que tengo a mi compañero la bolita. Hay que aprovecharlo. Tengo aimbot. Vale, vamos con el aimbot. Vamos con el aimbot, racha de 5. Vamos con el aimbot. se me ha terminado. Se acabó, pero bueno, tenemos una racha de 6 o 7 por ahí, ¿no? O sea, básicamente no voy a dejar que me quitéis la racha que traigo, ¿sabes? Y tú que no sé por qué se le ocurre tirarme la super cuando ve que tengo la super puesta. Vamos, racha de 10. Lo que os dije, racha de 10. Ha empezado un poco durita la partida, pero racha de 10. Vamos a continuar con la de 12 que os dije. Está complicada la cosa por ahí. Se ha congelado justo en el mejor momento, tío. Oh, tío, ojalá la bolita me hubiese salvado ahí. O sea, racha de 11, me parece. No sé si ha llegado a 12 ahí. Pero, o sea, vamos ganando por más del doble. Creo que ya ha quedado notable que este arma está chetada. Y no sé qué tan rápida ha sido la partida. Igual juego otra rapidita de PvP. Para ver si llegamos a una racha de 20. Bueno, la de 20 sí es fliparse, ya exagerado. Pero, venga, última racha de 2, última racha de 2. No, papá, no te escapas. ¿Cómo no la ha congelado? O sea, what? Le llego a dar ahí en la cabeza, tío. Venga, tío, ¿qué juegas, tío? La has liado al asomarte tanto. Espero que se haya molado esta partida. Vamos a echar otra rápida. Por ahí, pero por eso vamos. Y Dios, o sea, ¿qué hace este güey agachado aquí con escopeta, tío? O sea, acabo de darme cuenta que estás en plan, what, güey. Aprovechando el spawn. GG. Tenemos dos. Igual te creías que no iba a llegar tan rápido. Oh, joder, ¿cuántos escopeteros? Este no es vuestro mapa, ¿eh? No es el mapa de los escopeteros, así que se acabó. Aquí no me venís con tonterías. Por cierto, ¿tenemos a alguien escondido ahí invisible o me lo parece? Me lo parece. Vale, espera que viene uno corriendo por aquí. ¿Quiere morir? Espera, tengo el aimbot. Vale, tenemos que aprovechar. Vamos a sacar repartido el aimbot. Dios, o sea, what? Ese tío estaba muerto ya.
Vale, vale. Ha pillado espada, ha pillado espada. Y yo me acerco, tío. O sea, muy, muy bien pensado eso. Para ganar, así que racha 14, vamos. Vale, necesito esto. Oh, Dios, que rodean. Vale. ¿Cómo es el escopetero? O sea, el escopetero, el de la espada. Vale, no quiero que me fastidie con la espada, así que congélate. Oh, sí. Oh, vale, me la ha robado. Bueno, me ha robado la que le iba a robar a él. Bueno, vamos en cabeza y no sé cuántos llevo, pero vamos a por la racha. Vamos. O sea, a partir de ahora todo tienen que ser bajas. O sea, esta es la racha que se larga hasta el final. ¿Me puedes dar el aimbot una última vez para que haga mi review? No sé de dónde he sacado esa grieta. Me parece que se me ha cargado justo cuando me he metido ahí. Vale, vale, tenemos dos. Venga, oh, ¿lo tengo? No, no lo tengo todavía. Me parece que uno o dos más y ya está. Oh, lo tengo. Vale, tenemos aimbot. Vamos a aprovechar, vamos a terminar esta partida rápida. 6 bajas en un minuto. Podemos con ello. Vamos, vamos. Ahí está el aimbot. Si no fuese por el aimbot, el de la espada me lo habría robado. Y ya está, pero ha quedado claro el punto. Con esto y el montaje de rachitas, supongo que os habré puesto al principio, si no se me ha olvidado, no he perdido el gameplay al completo. más le vale a ese güey no venir a por mí. Te avisa. No quería sacar la super, pero muérete. Ya está, se acabó. ¿Y tú, otra super? Se acabó. ¿Y hay otra super por ahí? Se acabó. Tres super seguidas con Stasis, tío. Bien, voy. Y voy y me engancho ahí porque soy así de listo. Pero bueno, GG, ese final está interesante. En fin, guardianes, bendiciones. Espero que os haya gustado esta review. Decidme qué os parece abajo en los comentarios. Creo que va a estar rechetada y vais a ver montones de estas, montones de últimas palabras adorados. No sé si Telesto, personalmente creo que Telesto sigue estando bien en PvP. Telesto es de esto, enfoca el resto. Es probable que también veáis esta escopeta, legado, ¿vale? Tiene muy, muy buen alcance, depende con las ventajas que te venga también. Posteridad, 100% vais a ver este cañón de mano. Y bueno, ya haré un vídeo sobre recomendaciones de las pruebas, supongo en otra ocasión, espero antes de que lleguen las pruebas, así que checaos eso, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, mira otros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Un poco complicado porque ya si te vienen por dos sitios es difícil cubrirse, que es lo que está a punto de pasar. A ver, güey, ¿por dónde vienes? ¿Izquierda? Aquí estás, mira aquí. De hecho, me parece que se está pegando con alguien ahí. Dos... Estoy llevando la cuenta. ¡Oh, güey! ¡Güey, güey! Vale, igual se cree que me tiene, pero no. Tres. Arriba. Ven aquí. Arriba, abajo. Arriba. Vamos con la ventaja. Tenemos a la bolita cubriéndonos. Perfecto. Ya ves. Me han robado la baja esa, pero no pasa nada. Vale, tenemos a otro ahí. ¡Uf, Dios mío! Ahí sí me estoy quedando a gusto con la tremenda racha que me estoy sacando. Y creo que si salgo aquí puedo aprovecharla aún más. Hemos recuperado un nuevo, veas cómo. A ver, este güey igual se cree que no soy yo. Oh no, venga, tío, no me quites bajas. Uf, tengo uno atrás. ¿Sí o no? ¿Dónde está ese güey?